ahora ya hace muchos años está radicado en Buenos Aires y está volviendo a Paraná para presentarse el mes que viene con una obra a la que está yendo muy bien en Buenos Aires, que está vinculada con su historia personal, por lo que tenemos entendido, que se llama El Equilibrista. Vamos a charlar con Mauricio Dayub, que tiene la gentileza de atendernos ahora mismo. ¿Cómo estás, Mauricio? Soy Cristian Bello aquí en Canal 9 Litoral. Buenas tardes. Cristian, tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Mucho gusto de escucharte, de verte. Sé que mucha gente tiene ganas también de verte y de ver esta obra que ha tenido tanta difusión en estos últimos tiempos, con muy buena crítica por parte de quienes han visto tu trabajo. Esta semana nosotros hace con 3 opciones, mejor música, mejor director y mejor actor. Así que estamos contentos. Pero lo que me ha sorprendido mucho es el público, ha traicionado espectadores de una manera increíble, El Equilibrista, porque fíjate, yo empecé haciendo 4 funciones por mes, solo una por semana, porque estaba haciendo Toc Toc por esa domingo, pero desde que bajé Toc Toc, pasé a hacer 1, y en este agosto estoy haciendo 19 al mes. Qué bárbaro. Y hasta ahora las hice con cartel de localidades agotadas, o sea que es una maravilla lo que está pasando. Y además me sobre todo en un momento tan difícil y habiéndome iniciado lunes y martes, ¿no? Que son los 2 días más complicados para el teatro. Para el teatro, no. Y una cosa, un dato interesante que ha trascendido es que estás tan seguro de lo que ofreces que decís, si la gente no le gusta la obra, lo espero y le devuelvo la plata. ¿O es parte de la campaña publicitaria eso? Hice una campaña por radio. Ajá. Y bueno, bien, la levantaron los medios, los diarios también, y te decía que de verdad, si el espectáculo no te gustaba, me podías esperar en el hall y te devolvías las entradas. Decía que era un poco teatro con garantía. Esta fue una idea de Carlos Rottenberg, cuando yo hice la primera temporada en Mar del Plata. Él me dijo que podía ser un espectáculo que diera garantías. Me lo sugirió como para que yo armara una propuesta, pero a mí me pareció un poco extraño. Han pasado 20 años, se cumplen 20 años, y se me ocurrió que esta tiene eso de que sería muy difícil que alguien se sintiera decepcionado por el espectáculo. Qué bueno. Por la tarea que tiene, entre otras cosas, manejo más de 30 objetos. Soy mi propio maquinista arriba del escenario, aprendí a tocar un instrumento, a subirme a la cinta y a hacer equilibrio casi por encima de la cabeza de los espectadores. Tiene una serie de motivos que sería muy difícil que alguien saliera decepcionado. El director es un director extraordinario, que es un dentro del teatro mundial, es una gran figura, estuvo 10 años trabajando en el Odin Teatro de Dinamarca. Tuve la suerte de tenerlo porque vive la mitad del año en Europa y la otra mitad acá. Y hicimos una dupla binaria, la hemos pasado muy bien y bueno, los resultados están. Mauricio, pronto la vas a estar presentando en Paraná, la obra. ¿Qué es lo que, qué sentimientos te provoca eso? Te diría que esta vez voy más tranquilo que otras. Siempre sentí que hacerla en Paraná, que yo llevara 1, 2 o 3 temporadas en Buenos Aires. Siempre fui con obras dañadas y eso. Siempre la función de Paraná era un poco el examen final, ¿no? Si aprobaba en Paraná, ahí empezaba, podía empezar a estar tranquilo. En este caso voy con muchas ganas de compartirlo, también sobre todo porque es parte de mi historia familiar, es un espectáculo con mucha identidad, es muy personal. Y compartirlo para nada con la gente que me conoce va a tener un plus que va a estar muy bueno. Ya es muy potente acá lo que pasa. Uh-huh. Estoy en esto de la gente. La gente va haciendo cola para saludar, sacarse una foto. Y por sobre todas las cosas me agradece el espectáculo porque termina con una conmoción así muy, muy potente. Y como van esperando de un otro, creo que van pensando qué decirme, están empezando a decir cosas
tan lindas que las estoy anotando en una carpeta y voy a ver si hago algo con eso, porque sí, bueno. Son cosas que me sorprenden. Para el espectador, esas serían las sensaciones que tenemos que esperar, digamos, si vamos a ver El Equilibrista. ¿Cuáles serían, es una obra que nos propone reírnos, reflexionar? ¿Cuáles son las sensaciones? Un espectáculo muy divertido, pero que tiene una fuerte conmoción personal. Yo me propuse no contar el espectáculo, no mostrarlo, no decirlo. Me propuse tratar de que el espectador se lo pudiera imaginar. Para eso es que las escenas se alude a cosas, que la gente se va imaginando en su propia historia, en su propia familia, en lo que le ha pasado a cada uno. Por eso el espectáculo se va un poco de las manos de lo que yo te pueda decir, porque es lo que le produce a cada uno. En términos generales, es un espectáculo que habla de la juventud y de la finitud de la vida. De lo que nos lega la familia, de lo que llevamos a sangre, pero no es una reflexión para nada ni melancólica ni triste, sino con la euforia y con el ímpetu con el que hay que afrontar el presente, ¿no? Después de hacer así una especie de análisis de lo que somos, de dónde venimos. Hay una parte de la historia que no puedo dejar de contar que tiene que ver con algo que descubrí en un viaje a Yugoslavia, cuando me ofrecieron hacer una coproducción y como llovía, tuve 2 días libres y me fui a Italia a buscar el pueblito donde había nacido mi abuela, mi madre, y ahí se produjo algo que cambió mi vida siempre. Me enteré de toda una historia de mi familia que está en el espectáculo y que creo que es una de las razones por las cuales se golpea el corazón de la gente, porque es algo que a mí me conmovió mucho y que contar para ir al escenario cada noche me vuelve a conmover. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. La verdad que da ganas de ver la obra, da ganas de ver tu trabajo, el resultado de lo logrado, así que con mucha expectativa vamos a esperar el jueves 26 de septiembre, es la fecha de la visita a Prana, ¿no? Sí. El jueves 26 por aquí, ojalá te podamos tener cerca también para charlar personalmente sobre este presente tuyo en los medios, en Buenos Aires, tus ideas, tus proyectos y particularmente la buena recepción que está teniendo esta obra en particular. Mauricio, te agradecemos mucho la atención y te esperamos por acá, como siempre, Paraná, con los brazos abiertos para uno de sus orgullos como ciudad que sos vos y tu trabajo. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias por acompañarme siempre cada vez que he llevado mis obras a Parma. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Mauricio. Mauricio Dayub, desde Buenos Aires, anticipando su visita el mes que viene, el 26 de septiembre, aquí con la obra El Equilibrista, vinculada a su historia personal, a la ciudad de Paraná y a la historia de su familia.